Bien, gracias. En esas fincas se debe ver eso divino. Gracias. De septiembre estoy conociendo el túnel. ¡Ve! ¡Hey, dejaron venir ese carro! ¿O ese es otro? Deben ser buses de turismo, yo pienso. Que de turismo sí dejan. Bueno, ahora ya vamos a coger dentro de un momentico el túnel grande. Aquí vamos elevado. Vas por la ruta más rápida, aunque hay algo de tráfico. Deberías llegar a destino a las 4:44 de la tarde. Ah, sí, no, no se alcanza. Ajá. Julián, ¿este ruido es normal? Claro. Vamos rubiendo. Entonces él coge un cambio más fuertecito. Mira las paredes, como atajan la tierra. Para que quede bien protegida. Si coge plan, entonces ya es más tranquiliza. Motor. No, 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 eso es hermoso. Las montañas de Medellín. Mire, mire, aquí empieza el viaducto, vea. Gracias, Dios mío. Y aquí sí está divisa, mire. Mire, ay, sí, ya lo he hecho, que yo quería ver. Ay, no. Eso era lo que yo quería ver la profundidad de eso. Ya por lo menos vi un pedacito. Esto es una belleza, Julián. Muy descrestado. Esto es una belleza. Mira, ya se divisa Medellín, pero muy poquito. Es que está muy arriba. Mira cómo se ve la profundidad ahí. Ay, qué hermosura, vea. Llegamos. Ay. ¿Cómo será esta montaña? La boca. Llegamos. Ahora sí voy a prender luces. Oiga, en 9.9 kilómetros para llegar allá. Cuente la boca. 10 minutos. ¿Cuánto llevamos ya? 10. Mira las montañas. Son las 4:27. A las 4:28 vamos a entrar. Cuente, mire la hora y verá lo que se va a demorar. ¿Qué hora es? Ah, a las 4:28. 4:28, más a ver, este más larguito. 4:27. Este más larguito. Un cuarto de hora me parece. 4:27. Ve, si deja un camión grande, ve. Ay, si deja. Es que dejan turismo, me parece. Ah, sí. Buses de turismo. Pero buses especiales, ¿sí? Lo voy a dejar todo. Llevo 3 minutos. Thank you.
porque yo ya vi las fotos de Mirapinas. Sí, bueno, vos caminas mucho. Y si no, lo subimos, ah, eso sí fue. No, yo sí soy muy aliviada, gracias a Dios, hasta ahora fue. Pues. Una señora que había ahí de 80, yo le dije. Sí, muy aliviada, Ave María. Gracias. Muy aterrada con Lucía. Gracias a Dios, yo le...